Estimados colegas, esperando que se encuentre bien usted y su familia, en esta oportunidad se añade cómo evaluar la probabilidad de sexo fetal en el primer trimestre a través del tubérculo genital. Siguiendo los Equimagen TIC todos los miércoles, van a ver ustedes cómo se puede evaluar. Vean ustedes y me siguen y vamos a ver cómo se realiza. Lo primero que tenemos que encontrar es un perfil. Definitivamente es un perfil que tenemos que evaluar. Ya encontramos el perfil, ya saben, buscan la... El diámetro biparietal, la línea intermiférica al centro, giran 90 grados y tengo el perfil. Me voy para la parte, obviamente, la parte posterior, la zona caudal, y vean ustedes, lo que voy a evaluar es el tubérculo genital. Vean ustedes acá el tubérculo genital, que son como dos rayitas, dos iguales, así como matemática, dos iguales, como lo ven acá, dos iguales, acá está. Este es el tubérculo genital. Se compara con la, se compara fundamentalmente con la columna. Usted traza una línea paralela, ¿ok? Pasa una línea paralela y de ahí puede pasar otra línea paralela, ¿ok? Vamos a alcanzar un poquito, vamos a trazar esta línea y este ángulo. Cuando este ángulo es menor de 30 grados, eso es mujer. En este caso tiene 22, tiene más probabilidad de ser una nena, ¿ok? Entonces podemos evaluar que este fetito tiene un 80% de probabilidad de ser mujer. Si ese ángulo es mayor de 30, pues sí, claro, la probabilidad es mayor, pero sí es una probabilidad de sexo, acuérdense, que se forma a las 15 semanas con 3 días, bastante bien, y no hay ningún problema en el diagnóstico. Muy bien, espero que les haya gustado. Cuídense, chao, chao.